Ya está grabando. Yo voy a intentar entregarle una imagen de la mañana acá de la cosa. Espero poder acercarme. Pero al menos sabías que todos los católicos estamos llamados a vivir en castidad. Bueno, en realidad esto es para todo el mundo. Todos debemos pues guardar ese respeto por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Vengan estos hombres hablarles al oído y a decirles esto y esto y esto y el otro, abusadas. No le den la parte más íntima de ustedes a un hombre solamente porque les dicen cosas bonitas. Si quiere azul celeste, que le cueste. Si quiere lo más íntimo de ti, que te lleve al altar. Y si te dice, es que no estoy seguro, tú dile, yo tampoco estoy segura. Yo quería compartir con ustedes este video, pues de mi testimonio, de cómo el testimonio de Eduardo Verástegui influyó en mi vida. De hecho, yo siempre fui una persona católica practicante durante mi niñez y adolescencia. Pues siempre pues leía libros de santos, como María Goretti, ¿no? Y cómo guardaban esa pureza por nuestro Señor. Y siempre fue como que un ejemplo para mí, ¿no? Y yo siempre quería llegar virgen al matrimonio. Pero llegan momentos, de hecho, en nuestras vidas donde, influenciados, perdón, por el mundo, nosotros que nos alejamos de Dios, ¿no? En mi caso fue cuando pues yo viajé a Canadá, un país que es más liberal que en Perú. En esos tiempos ya estaba fuerte lo del lobby gay, lo del feminismo, y pues ya empezaba a ver como pues cosas normales lo que aquí normalmente no lo veía como algo normal. Entonces pues los cursos de ideología de género ya se estaban dando allá y yo los tenía que llevar, entonces yo los tomaba pues algo normal, ¿no? Pero entonces tuve mi primera decepción amorosa. De hecho, a los 22 años recién perdí mi virginidad. Y ya en ese momento que yo me alejé de Dios y vivía en ese mundo liberal, fue cuando pues empecé a vivir una vida de promiscuidad. Conocí a chicos, teníamos relaciones. Debido a mi decepción amorosa, yo trataba de no tomar a nadie en serio, porque pues son influencias, incluso, ¿no? Influencias de amistades que te dicen, no, pues los hombres son así o asá, y yo doy gracias a Dios que no me dejé influenciar por el feminismo. No soy exclusiva, no soy intocable, no soy inalcanzable, y no me avergüenza decirlo. Me encantan los picos, me encanta conocer gente, me encantan las citas, me encanta tener eso. Y eso ha hecho de mí una mujer muy segura de mí misma, de mi cuerpo y de mi sexualidad. No me avergüenza porque entendí que lo mucho que yo exploré con mi sexualidad no reduce mi valor como mujer. Y entendí que la idea de ser exclusivo y tener pocas parejas sexuales está muy ligado a la cultura de la pureza, que viene de una cultura patriarcal. Las mujeres... Stop it. Get some help. Gracias a Dios que no me dejé influenciar por el feminismo, que regresé a tiempo a Dios, porque a veces también por los resentimientos de una decepción amorosa uno puede encasillar a todos los hombres. Algo que nos puede pasar a las mujeres, ¿no? Encasillamos a todos los hombres como si todos ellos fueran malos, como todos ellos fueran así o asá, o que si por la decepción amorosa todos se merecen pues que juguemos con ellos y no los tomemos en serio. Entonces era como más o menos yo estaba viviendo estos momentos, ¿no? Alejada de Dios y pues ya viviendo una vida de promiscuidad. Fue cuando me mandaron videos de Eduardo Verástegui y a mí me impactaron mucho, porque yo vi un hombre famoso, guapo, con mucho dinero, con mucha fama, viviendo en castidad. Yo decía, ¿cómo es posible? Yo, estos hombres como San José, no pensaba que existían, pues, ¿no? En estos tiempos actuales. Y a mí realmente me impresionó, me impactó bastante, ¿no? Entonces se me venía esto a la mente, ¿no? Yo también quiero vivir en castidad, quiero regresar a lo de antes. Ya perdí la virginidad, realmente es posible regresar a lo de antes, habiendo ya perdido la virginidad. Yo antes lo veía como pues difícil, ¿no? Ya no es lo mismo de repente para Dios, y menos para nosotros, ¿no? Entonces, tenía esos deseos de también de repente empezar a vivir en castidad, ¿no? Quizás con los chicos que conocía, como que tantear con ellos, a ver si ellos también tenían esa visión. Obviamente todos los que conocía, no. Entonces me era muy difícil vivir la castidad con los chicos que iba conociendo, porque eran chicos del mundo, no eran chicos que vivían entregados a Dios, ¿no? Y que de hecho me ponían muchas tentaciones, y pues yo siempre caía. Pero realmente este video fue el que más me impactó de Eduardo Verástegui. Claro, bueno, tentaciones siempre va a haber, y siempre van a existir mientras estemos vivos y respirando. Va a haber todo tipo de tentaciones, siempre.
Pero también en la castidad yo encontré una libertad, encontré muchas cosas muy ricas que yo no conocía. Como lo dije hace un momento, yo pensaba que el verdadero hombre era aquel que, vamos, que tuviera muchas mujeres, y eso te daba una masculinidad y te daba una seguridad. Esa mentira. Y es una mentira, al contrario, te vuelve inseguro, te vuelve el usar a una mujer como un objeto solamente para satisfacer tu ego, tu apetito sexual, pues te hace también a ti un animal, te faltas al respeto, le faltas el respeto a Dios, le faltas el respeto a la mujer. Así es que yo hice esa promesa de castidad hace como 10 años, pero también reconozco que uno como hombre es débil y es por eso que voy a misa todos los días, no porque sea una buena persona, sino porque necesito esa disciplina, necesito esa fortaleza espiritual que me ayude a convertirme en esa persona que Dios quiere que yo sea, ¿no? Y alcanzar esa santidad a la cual somos llamados. Y no hay santidad sin castidad. La castidad es hermosa, es un entrenamiento increíble. Imagínate el poder el día de mañana conocer a tu esposo y decirle: desde hace muchos años te he sido fiel sin haberte antes conocido, sin saber quién eras. Bueno, en este video él, pues como hemos visto, nos habla de pues ese respeto, esa fidelidad que le estaba guardando su esposa antes de conocerla, ¿no? Entonces, realmente me movió mucho. Empecé a buscar más de Eduardo y veía estos testimonios de castidad que eran impresionantes y bellísimos. Y que antes no comprendía, pues, ¿no? Antes estaba muy inestable, muy tibia, y la tibieza, pues, sabemos que a Dios no le gusta, ¿no? Entonces, pues, gracias a todo lo que él contaba, lo que él decía, lo que él experimentaba, y yo decía, tantos años, o sea, tantos años, y no encuentra, ¿no? Pero luego llegué a comprender que los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios, es decir, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿no? Entonces, se hará la voluntad de Dios cuando Él crea conveniente en nosotros, ¿no? Te pondrá la mujer o al hombre que tú esperas en su momento, ¿no? Y a la persona ideal. Entonces, realmente decidí, vivir en castidad, ¿no? Ejemplo que de Eduardo, porque de Eduardo fue el instrumento que Dios me puso. La decisión que yo tomé fue por Dios, en primer lugar, pero el instrumento que Dios puso para mí fue el testimonio de Eduardo Verastegui, ¿no? Y pues ahora llevo 8 años viviendo en castidad, suena bastante. De hecho, recién hace poco me di cuenta, contaba los años cuánto había pasado. Y no hay, obviamente, hay momentos en los que la gente me puede decir, o amigos: ay, pero es mucho tiempo, pero eres joven todavía, o debes vivir la vida y este tipo de cosas, ¿no? Pero realmente vale la pena, y pues yo quería agradecer mucho a Eduardo Verastegui, porque realmente pues influyó mucho en mi regreso a Dios, en mi proceso de conversión, porque uno está en esta conversión pues es de día a día, ¿no? Y entonces Eduardo Verastegui vino hace un par de días al Perú a promocionar la película Sonido de Libertad, que no solamente es una película, como él dice, es todo un movimiento que pues para luchar contra la explotación sexual infantil, ¿no? Y yo tenía pues un deseo muy grande de poder acercarme a él y regalarle una imagen de la Santísima Virgen de Peña Blanca. De hecho, ya saben que aquí en el canal, pues una de las misiones que tiene este canal es promover las apariciones de la Santísima Virgen. Ahora la tengo en chiquita porque el portarretratos fue lo que yo llevé. No tuve tiempo a preparar nada ni a escribir nada sobre la aparición. Pero mi deseo era que la Santísima Virgen llegue, bajo la advocación de la Dama Blanca de la Paz, llegue a Eduardo Verastegui. Lo quería hacer en forma de agradecimiento, y qué menos que la imagen real de la Santísima Virgen a las manos del actor y productor Eduardo Verastegui, ¿no? Sobre todo porque Eduardo es un hombre muy mariano, es un hombre guadalupano, ¿no? Y Guadalupe, la aparición de Guadalupe está muy conectada a la aparición de Peña Blanca. Oh.
la aparición de esta imagen, ya como lo he contado varias veces en el canal, el vidente tomó una fotografía a una imagen de yeso de Lourdes que estaba llorando. Y cuando revelaron las fotografías, apareció la imagen de yeso de Lourdes que había llorado, una imagen de Guadalupe, de la Santísima Virgen en Guadalupe, que no tenía nada que ver esta imagen con la imagen de yeso de Lourdes. Y también apareció la imagen de aquí, que es de la Dama Blanca de la Paz, que pues dijo Miguel Ángel que era, esa era la forma tal cual él la veía, ¿no? Y porque apareció también Guadalupe en esta secuencia fotográfica, porque Guadalupe también es una aparición donde la Santísima Virgen se ha dejado ver tal cual es. Entonces, por esto estas dos apariciones son muy importantes. Era mi deseo de que la imagen de la Dama Blanca de la Paz llegue a manos de Eduardo Verástegui. No se me ocurrió escribir nada atrás de la aparición ni nada. La verdad es que no se me ocurrió. Pero pues espero que algún día él pueda conocer esta aparición y al menos tiene la imagen real de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar. Bueno, él llegó entonces a dar una conferencia. Primero le van a premiar junto con el alcalde de Lima y luego una conferencia con el congresista Muñante. Esto fue en el Congreso de la República. La verdad es que yo no llegué a inscribirme a tiempo y estaba muy preocupada de que no me dejen pasar, ¿no? Entonces, al inicio no me dejaron pasar, me pidieron mi DNI y pues esperé, ¿no? Al final dejaron pasar todas las personas que habían llegado y conseguí un asiento en segunda fila. Y yo estaba súper contenta porque estaba, de hecho, del lado donde se encontraba Eduardo Verástegui y yo estaba pues muy contenta esperando a escuchar lo que Eduardo Verástegui nos dice sobre esta acción que ha tomado, ¿no? Sobre cómo combatir la trata de personas, ¿no? Fue una conferencia maravillosa, fue muy emotivo, por ejemplo, como este momento donde fue un tenor y mientras pues condecoraban a Eduardo y firmaban acuerdos con los congresistas y pues ministros, el tenor cantaba una canción de Dios hermosa y no podía faltar el Ave María, la canción tan bellísima de Nuestra Madre Santísima, porque como dije, Eduardo Verástegui es un hombre mariano. Bueno, ya terminada la conferencia, yo fui, pues quería entregarle esto, pero ellos pasaron directo a la sala de prensa. Entonces, pues pedí como canal de YouTube que por favor me dejen entrar a la sala de prensa, y gracias a Dios me dejaron. En realidad eran canales de televisión, ¿no? O redes sociales del congresista Muñante, pero pues gracias a Dios me dejaron y pude acercarme y estuve ahí súper, súper en primera fila de la sala de la conferencia de prensa, que lamentablemente fue muy cortita, no pude llegar a hacer ninguna pregunta porque pues fue un par de minutos. Por favor, a Eduardo, lo vemos dos años, como autor, decide poner esto en pausa, abandonarse en los caminos y comerse entre comillas. ¿Qué tipo de mundo le vamos a dejar a las próximas generaciones si nosotros los adultos no asumimos nuestra responsabilidad y hacemos algo por los niños, los que no tienen voz, los más vulnerables, los que no se pueden defender? Si no los defendemos nosotros los adultos, ¿quién los va a defender? Nadie. Yo sigo este principio universal que dice, tus hijos son mis hijos y por ello. Claro que es peligroso, en un
principio me lo dijeron, me lo advirtieron, no te metas en esto, te van a atacar, te van a difamar, incluso te van hasta matar. Sí es peligroso, pero es más peligroso no hacerlo a la larga. Alguien tiene que hacerlo. Ustedes lo están haciendo, están aquí, cubriendo esto, esto es bien importante, de verdad, muy importante. Esto es una tarea de todos y no de una persona. Yo ya hice mi trabajo y lo sigo haciendo. Ustedes aquí me ven con mucho gusto, con mucho cariño. Pueblo hermano, me siento en casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y cada vez que vengo la veo más transformada, más bonita, se come más rico. Estoy muy contento de estar aquí. ¡Viva México! ¡Viva Perú y viva México! ¡Viva México! ¡Viva Cristo! ¡Aleluya! Y juntos no me cabe la menor duda de que vamos a terminar con el tráfico de niños para explotación sexual. Gracias, Dios los bendiga. ¡Aleluya! Ya está grabando. Yo voy a intentar entregarle una imagen de la mañana de la cosa, pero bueno, gracias. Que Dios te bendiga. Sí, gracias, Eduardo. Los niños de Dios, métanme la venta. Gracias. 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 Chao. 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 Eduardo. Misión cumplida.